It's interesting because a lot of people ask me, oh, what do you do? Yo soy maestro de kyudo. ¿Kyudo? ¿Qué es kyudo? Como hemos sido la primera bodega de España, la primera pregunta era, bueno, ¿tú por qué haces sake? La cultura japonesa siempre me ha atraído mucho. Tenemos algo tan común con respecto a la forma de pensar, el hecho de preservar y no dejar morir nuestras tradiciones. Estuve investigando por mucho tiempo la etapa de ukiyo-e. Realmente se me hace increíble la manera en que ejecutaban las escenas. Sin embargo, no trato de reproducirlos. Los tomo como referencia. No todo el tiempo puedo ser la sombra de Horikashi, me lo ha dicho. Estudia mis motivos, estudia lo que yo estudio, que es el grabado, pero tú también tienes una cultura, tienes que hacer tu propio estilo. Es como se transmite todas las artes clásicas o tradicionales japonesas, que es por imitación. Y entonces el discípulo imita no lo que dice el maestro, sino lo que hace el maestro. Y en ese proceso va incorporando la forma para luego poder trascenderla. Mi anhelo sería que alguien viera una pieza mía y se preguntara si en realidad esa voz es japonesa o no. Allí hay gente que solamente hace una cosa, pero son los mejores. Y toda la vida haciendo una cosa. Casi todas las artes japonesas incluyen la palabra do al final, como cha-do, camino del té. Es un camino más que hacer un curso y llegar a un cierto nivel. Carpintero japonés se entrega a la perfección en lo que hace. El aprendizaje nunca cesa. Siendo uno de los pioneros con el shamisen en Europa, siento la responsabilidad de mostrar el instrumento al mundo con mucho respeto en su tradición y en su estilo. El hecho de gustar de algo que no es tu cultura original no me parece que sea una apropiación, es un gusto, es un aprecio, es una manera de amarlo y de compartirlo y de hacer que otras personas que no lo conocían lo descubran.